a Mi Parque Tu Casa. Esas son algunas imágenes que ustedes pueden aprovechar aquí en el canal Parque Telemedellín. A través de la pantalla Telemedellín lo pueden disfrutar día a día aquí en este programa de vida saludable que está dispuesto y que nosotras somos felices de poderles entregar cada mañana esta información. Y por supuesto, también en las tardes, porque a las 5 de la tarde tendremos la repetición de este programa. Doña Luisa, ¿cómo está? De bella, de hermosa, esa compañera que yo tengo. Manu, qué rico estar nuevamente aquí con ustedes, con todos los televidentes. Qué rico este programa porque cada día yo sé que voy a aprender cosas maravillosas, hábitos saludables, sí, hábitos que nos llevan al bienestar, que es lo que todos estamos buscando. Y no solamente yo estoy bonita hoy, hoy está radiante, me encantan esos colores que te pusieron. Además porque yo estoy pelilisa, entonces porque realmente estoy con las ondas y todo, entonces estoy en la onda pelilisa, aquí estoy, ahí, hay que coquetearle un poco ahí a la cámara, a los televidentes. Televidentes, ustedes nos pueden llamar 268-6033 y nos pueden, pueden aprovechar a todos los profesionales que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos un programa cargado de bastante energía. Tenemos a una mujer que es paisa, pero vive en Brasil. La tuvimos en videollamada el año pasado, pero en esta oportunidad ya pudo viajar, está acá con nosotros y nos va a enseñar mucho el tema de planear, la creatividad, la conserva, todo lo que debemos de tener en la cocina para que sea algo más, a ver, amigable, saludable y que no haya tantas excusas para estar comiendo por fuera y domicilio, si nos pasa mucho en el día a día. Así que hoy vamos a aprender mucho con Isabel Cocina con Amor. Yo quisiera, mejor dicho, estoy esperando a Isabel, a ver, porque yo sí que me enredo en la cocina. Hoy voy a aprender bastante. Y tenemos otros dos temas maravillosos que me encanta. Uno del que no conozco mucho, que hoy también voy a aprender, que es la aloterapia. Sí. Ahorita vamos a hablar de ese. Y también de algo que me encanta, porque yo siempre he dicho que mente sana, cuerpo sano, que es algo que debe ir juntico. Y vamos a hablar entonces también de cómo podemos educar nuestra mente para cambiar nuestro cuerpo. Me encanta ese título porque tenemos que cambiar muchas percepciones y muchas realidades que nos hemos metido en la cabeza, pero en realidad el momento de esa verdadera realidad nos encontramos un mundo diferente y más si hablamos de la vida saludable, la nutrición y el ejercicio. Pero iniciamos de una vez con Mi Parque Tu Casa, por eso los invitamos a que se conecten a esta hora con esa frase del día. Abraza los nuevos comienzos, nuevas personas, nuevas energías, nuevos entornos. Abraza las nuevas metas y oportunidades. Así es, hay que abrazar esas nuevas oportunidades y aquí en Mi Parque Tu Casa siempre les estamos regalando también estas frases para inspirarlos, para que comiencen. Y qué bueno comenzar hoy entonces con nuestra primera invitada, con Isabel, que ya tenemos la fortuna de tenerla aquí, que no está en Brasil, que está en Medellín, Colombia, y que hoy nos va a enseñar bastante sobre cómo organizar y planear en la cocina. Isabel, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy, muy contenta de verdad de estar participando con ustedes, feliz de estar en Medellín con este clima espectacular. Muy bien, Isabel, pues para nosotros es un placer tener una mujer que tiene muchísima experiencia, que se ha especializado mucho en todo este tema de la gastronomía funcional y hoy precisamente queremos hablar, y yo les voy a decir de una vez, televidentes, ojo pues que la información que esta mujer hoy nos va a dar trae regalo, así que usted tiene que estar muy pendiente de esos cuatro pasos, ojo pues que ya les estoy diciendo, les estoy adelantando, de esos cuatro pasos porque esta mujer nos trajo un regalo para que el televidente pueda empezar a planear desde la casa y también pueda tener una clase de cocina con ella. Así que por eso les digo desde ya, presten mucha atención y anoten el teléfono. 268-6033. Planear, creatividad, organizar la cocina. Es un montón de cosas que uno dice son, como... Exacto, ¿qué Manu, hago con todo esto? Muchas cosas en una y hay mucha gente que me pregunta y dice, pero ¿yo cómo hago para tener una vida saludable, para poder comer rico, fácil, todos los días? Entonces, lo mejor es tener un plan, ¿cierto? Sí. Que es básicamente un método de cocina fácil para organizar la cocina en cuatro fáciles pasos. Ok. Usted hace esto en su casa y le aseguro que su alimentación va a ser más rica, más saludable, más sostenible en el tiempo, agilizar el día a día, la semana, fuera de eso va a comer variado, va a tener más creatividad también culinaria. Muy bien, ahí en pantalla estamos viendo los cuatro pasos y este es un método que ella pues a través del tiempo pues ha encontrado que es la forma fácil de hacerlo. Entonces, estamos hablando que ese primer paso es
planear menú, planear las compras. Exacto, entonces cuando nosotros hablamos de planear el menú es comenzar la semana. ¿Cómo vamos a comenzar nuestra semana? Y como en casita podemos tener una orden, como un orden mental. Cuando nosotros organizamos el menú, ¿qué vamos a tener? Creatividad, vamos a tener como un descanso psicológico, porque al usted tener toda la semana organizada, pues usted ya se va a quitar un peso de encima, ¿cierto? Y fuera de eso, usted también va a saber qué grupos de alimentos va a poder ir como consumiendo en el día a día. Entonces, por ejemplo, Luisa allá en casita se pone a hacer estas actividades, ¿cierto? Va a saber todas las cosas que va a comer en el día a día, y no solamente incluir el almuerzo y la comida, sino también incluir el desayuno, la merienda, la media mañana, ¿cierto? Todos los momentos del día, y así no vamos a tener como olvidos, está todo incluido, no dejamos nada a la deriva, porque muchas veces estamos dejando también la alimentación en manos de la industria, ¿cierto? Sí, total. O por ejemplo, no sé, tenemos que ir al trabajo, olvidamos la granola, y mire pues esta cena. Se le olvidó la granola, tiene mucha hambre, usted va, compra cualquier cosa en la tienda, termina como abandonando o dejando la dieta, los hábitos de vida saludable, ¿cierto? Y fuera de eso, está picando o tiene un atrancón, mejor dicho, porque le ataca el hambre, come cualquier cosa. Mientras que si tenemos todo planeado y organizado, con seguridad y con certeza, usted va a llevar su granolita a su trabajo, su loncherita. La lonchera es lo mejor. A mí la lonchera me funciona, pues, y soy con la cartera y la lonchera para arriba y para abajo. Y también el termito de agua, que lo deje en cada esquina, eso es cierto, pero hago el ejercicio de tenerlo. Esto suena muy fácil, pero yo aquí sigo leyendo y dice como segundo paso, comprar. Pero si de pronto muchos de los que nos están viendo dicen, pero es que yo no sé cocinar, no me llama mucho la atención, pero quiero comenzar con estos cambios, con estos pequeños hábitos, listo, empiezo a planear, pero entonces, ¿cómo empiezo como a educarme para saber qué comprar? Exacto, entonces, primero, el primer paso es tener el menú. Con ese menú muy organizadito, usted vaya a hacer una lista, que puede ser una lista de compras aquí bien organizadita, que incluya todo lo que usted va a comprar. Y otra cosa también muy importante, no comprar lo que no vamos a consumir, ¿cierto? Hacer compras inteligentes. Y, por ejemplo, vamos a consumir, hay cosas perecederas que tú puedes tener mucho en stock, ¿cierto? Pero también hay un momento en que, por ejemplo, podemos encontrar las acelgas, podemos encontrar que el mango está, pues hay mucha cantidad de mango, entonces ahí acudimos a las conservas, podemos congelar, ¿cierto? Todo lo que sea posible para desperdiciar lo menos posible, valga la redundancia. No se puede hacer esas compras tan emocionales, pero entonces uno llega al mercado y dice, ay, pero qué bueno pues este risotto, no sé qué, y ni siquiera estaba planeado y no estaba en lo que teníamos ahí, entonces ahí es cuando la cifra se nos aumenta un poco cuando vamos a ir a mercar, entonces ser muy conscientes y muy al pie de la letra de lo que planeamos de nuestra alimentación. Y además hay otro dato, por ejemplo, el 84% de los alimentos que nosotros compramos, por ejemplo las verduras, terminan siendo descartadas, eliminadas, botadas, ¿cierto? Sin consumir en las casas. Ahora imagínese, nos vas a ayudar con eso. Hay demasiado desperdicio, hay que tener también conciencia en qué estamos comprando, y la invitación a nosotros también es ser compradores conscientes, tener también una cocina cada vez más sustentable, amigable con el ambiente, amigable con ese agricultor que nos está haciendo el trabajo de cultivar las cosas con amor, que sea cada vez más sustentable con el ambiente, con la familia, con todos los procesos que llevamos de la casa, inclusive también separar bien como toda la parte orgánica, separar también los residuos, ¿cierto? Todos en casa lo podemos hacer, y esta tendencia de cocina sustentable es algo que está muy de moda en los restaurantes, pues como que van a la vanguardia, pero nosotros en casa perfectamente podemos tener una cocina sustentable, sin desperdiciar. Hablando, inclusive miren, hay las cáscaras y los tallos de muchas cosas que van a ser tiradas como a la basura, pueden ser recuperadas y utilizarlas en un caldo de verduras, de pronto en unas croquetas, ¿cierto? Entonces es utilizar todo el alimento sin desperdiciar para tener también economía. Isa, ya entraste en materia de cocinar, de empezar a preparar esos alimentos. Ese es el tercer paso que nos traes hoy. Hablemos un poquito de ese. Dice, método de trabajo, técnicas de cocción, almacenar y congelar. Listo, entonces hoy nos vamos a detener específicamente en cómo almacenar para congelar. Uh-huh. Listo. Entonces por aquí yo tengo varios recipientes. Miren acá qué belleza. Tenemos varios recipientes que son de varios tamaños, ¿cierto?
Inclusive hay de estos que son ecológicos. A mí me encanta particularmente utilizarlos de vidrio porque no van a tener mal olor. Vos colocas, por ejemplo, acá una cebolla, la lavas, después colocas un mango y partes sin novedad. Me encanta este porque además también lo puedes llevar al congelador, lo puedes llevar también al microondas, al horno. Entonces es una muy buena alternativa pues para almacenar. Este también es muy chévere para cuando vamos a hacer, por ejemplo, una lasaña. ¿Lo podemos reutilizar? Lo podemos reutilizar. Inclusive ya estos vienen también inclusive reciclables. Uno etiqueta acá su lasaña, se la lleva para el trabajo, la calienta en su hornito y ensució también muy poco, ¿cierto? Entonces esta idea está súper chévere. Y ya también es muy importante en el momento de almacenar las cositas, de etiquetar, ¿cierto? Por ejemplo, Manu, ¿tú qué congelas en la casa? ¿Qué te gusta congelar? A mí me gusta congelar las arepitas. Yo hago unas arepitas de yuca, ¿cierto? Ajá. Entonces lo que hago es que dejo como las 5 de la semana y hago otras 4 más y las dejo con papel mantequilla separadas y congeladas. ¡Qué niña tan juiciosa! Sí ves, que yo he aprendido, aquí en mi parque de tu casa yo he aprendido la tarea. Exacto, entonces, por ejemplo, algo que es súper importante en el momento de congelar es etiquetar muy bien como los alimentos, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, aquí tenemos una habichuela y le colocamos la fecha, ¿cierto? Sí. Mira que es súper importante colocar la fecha, inclusive hay gente que es más psicorrígida, más organizada todavía, que coloca la cantidad de gramos que hay, ¿cierto? Sí, sí. Inclusive coloca, por ejemplo, el método de cocción que utilizó, si tiene sal, si no tiene sal, porque eso te va a agilizar el día a día. Pero con la fecha va bien, o sea, con eso uno va más al grano porque asumo que uno pues lo utilizará en los próximos 15 días, pues por lo menos. Exacto. Las cosas en el freezer pueden durar de 3 meses a 12 meses, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Manu, tú fuiste hoy al supermercado y compraste unas yucas, ¿cierto? Congelaste esas yucas hoy. Sí. Y no etiquetaste nada y después volviste, metiste unas yucas. Ah, sí. ¿Cuáles vas a usar primero, cierto? Claro. Tengo una pregunta, Isa, yo que no sé tanto de cocinar. Las verduras, ¿qué tan bueno es cocinar ciertas verduras? Porque es lo primero que se daña, digamos que es con lo que estamos luchando para no botarlo. ¿Cómo podemos hacer también ese almacenamiento? El almacenamiento, podemos hacer un método de cocción que se llama blanquear, que vamos a tener otra oportunidad para detenernos en él, y con ese método de cocción quedan como al dente y tú las puedes después congelar, ¿cierto? Dependiendo mucho del alimento que vamos a congelar, puede durar más o menos tiempo, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos con ese cuarto y último paso, ¿cierto? Para que las personas que estén pendientes y puedan llamar al 268-6033. Y en ese último paso estamos viendo, vamos a ver qué es disfrutar. Prepárate para disfrutar, hacer de la cocina una terapia y tener hábitos sostenibles. Exacto, Manu, es que mira, la cocina definitivamente es una terapia. Hay muchos estudios que indican que a través de la cocina tú puedes eliminar el estrés, la ansiedad, ¿cierto? Entonces, conectarte con el aquí, con el ahora. Y también hay algo muy importante. Hay varios estudios que nos indican que las personas que cocinan sus alimentos son personas cada vez más saludables. Y eso pues tiene lógica porque si ustedes ven, las personas que cocinan generalmente van a utilizar cosas menos procesadas y una alimentación más natural. Entonces, por eso también es importante cocinar nosotros mismos, hacernos cargo nosotros mismos e involucrarnos en ese proceso de generar el menú y de ese día a día como de la alimentación. Maravilloso. Yo voy a recordarle a todos los televidentes los 4 pasos que nos acaba de compartir Isa. El primero, planear menú y planear las compras. El segundo, comprar. Hacer esa lista de compras inteligentes para que no desperdiciemos. El tercero, que es cocinar, el método de trabajo, técnicas de cocción, almacenar y congelar. Y por último, disfrutar. Disfrutar. Yo quería devolverme un poco acá para explicarles algo, y es que entonces ustedes tienen que etiquetar acá pues muy bien, inclusive con los gramos y todo, y es muy importante en el momento de congelar los alimentos, por ejemplo, si somos 5 en la casa, saber cuánta cantidad de sopa nos vamos a tomar, para así solamente descongelar la cantidad exacta. Y otro truquito que a mí me encanta es, por ejemplo, congelar sopitas en porciones pequeñas, así casi que podemos comer, por decirlo así, a la carta, porque a uno le gustan los frijoles, a otro las lentejas, lo podemos descongelar y así vamos a evitar también desperdiciar. Muy bien, tenemos llamadas ahora desde Bello, María Quintero. María, ¿cómo estás? ¿Le puedes bajar, porfa, un poquito a tu televisión?
televisor para que me escuches por el teléfono. María. María, llévate por favor este regalo. María, hola, ¿me escuchas? ¿Aló? Hola, María, ¿cómo estás? Sí, señora. María, escúchame por el teléfono, ¿listo? Sí, señora. Sí, muy bien, María, ¿cuál es su inquietud? Sí, señora, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, María? ¿Me vas a escuchar por el teléfono? Y vamos a hablar por el teléfono. ¿Cuál es su inquietud? Sí, señora, sí. María, vamos a retomar la conexión con María para que nos pueda escuchar muy bien y espero que se lleve por favor este regalo porque yo tengo la libreta, soy juiciosa con eso y me ha ayudado mucho en el tema de la planeación. Entonces, tenemos que ser conscientes que si queremos tener una alimentación saludable tenemos que planear y esa es la invitación. ¿Cuál es la invitación final que tenemos, Isa, para todos nuestros televidentes? Bueno, Manu, tú que estás como en todo este compromiso de la vida saludable, sabemos que necesita determinación, organización, ¿cierto? Coherencia, y que no es difícil, simplemente es determinarse a querer llevar una vida saludable, un estilo de vida donde quiera que estén, y ponerse a la tarea. No es difícil, ponerle ganas. Es bien económico. Ponerle ganas. Sí. Retomamos nuevamente la conexión con María desde Bello. María, adelante. ¿Ya nos escuchas mejor? Hola, María. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, adelante con tu inquietud. Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Te escuchamos? Feliz. Sí, sí, señora, sí. Bueno, ¿qué, María, le quieres decir a Isa? Buenos días. Bueno, María, vamos a ver si tenemos ahí la conexión con ella. Recuerden que durante el programa nos pueden estar llamando para que, a ver si es posible que ustedes se ganen esta libreta, la cocina y el PDF que tiene Isabel Cocina con Amor. Recuerden, 268-6033. Vamos a despedir ya a nuestra invitada. Muchas gracias por estar acá, gracias por esos tips que nos dan tanto valor para que tengamos esa planeación y tengamos esa nutrición y que nos podamos alimentar mejor. Bueno, con mucho cariño, de verdad. Besos, feliz día para todos. Ahí están apareciendo, muy bien. Un abrazo. Que estén muy bien. Feliz día para todos. Un abrazo gigante. Vamos a hacer una pequeña pausa, doña Luisa. Y seguimos con nuestro programa, Mi Parque, Tu Casa. Que estén ahí conectados. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque seguimos con buenas recomendaciones. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Manu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y especialmente a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, ¿cuál es esa buena noticia que nos traes el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de dos, o al menos de un producto que es esencial para todos nosotros. Primero vamos a hablar de belleza y obviamente complemento de salud. Muy bien. Vamos a hablar sobre el colágeno hidrolizado, que es con ácido hialurónico. Manu, ¿sabes qué significa? No, por favor explícame qué significa consumir el colágeno y que tenga este otro componente. Exacto. El colágeno con ácido hialurónico es un complemento que tiene todos los nutrientes, las vitaminas y las proteínas necesarias para poder reactivar ese colágeno en nuestro organismo. Pero, Manu, lastimosamente tenemos que hablar de los factores o aquellos riesgos que las personas asumimos, que no debemos de aumentar o reducir nuestro colágeno. ¿Cuáles son uno de los factores que más influyen? Problemas de la piel, sobre todo. Que por factores externos como mucha luz, exceso de calor, el estrés, la oxidación, las articulaciones, Manu, que las articulaciones empiezan a doler impresionante. O sea, que sentimos que hacemos el ejercicio y que como que nos cruje. O sea, eso es una palabra muy chistosa, pero al crujir es que queda como resentida las articulaciones, sobre todo en las rodillas. Estamos muy bien, o sea, en un sentido que cuando tenemos más o menos de 20 años, ya estamos empezando a perder ese colágeno. Ok. Pero entonces no vamos a hablar más de los factores que son riesgosos para perder ese colágeno, sino que vamos a hablar de un producto que es maravilloso. Vamos a hablar de una solución. Ok. Y es este colágeno. En Colombia, oigan, televidentes y todos acá presentes, es el único colágeno en Colombia que tiene ácido hialurónico y que se puede tomar. Imagínate qué maravilla. Es de sabor a coco. Su presentación viene en este pequeño sachet, que es de 7 gramos,
y tiene muchos beneficios para poder recuperar ese colágeno. Muy bien. ¿Qué vamos a recuperar? Nuestra movilidad, sirve para evitar esas venas varices, para el cabello, las uñas, o sea, sirve para hidratar toda esa parte que nosotros en estos momentos tenemos debilitada. Muy bien, entonces, ¿cómo lo consumimos? Y yo quiero que me vayas, que me sigas diciendo esos otros beneficios, porque también me ayudan para el tema de las uñas, el pelo, la piel, los ojos, me encanta. Entonces, ¿cuál es el consumo de esto? ¿Cuánto me debo tomar al día? Ok, es muy sencillo. Si las personas, o sea, que es un tratamiento adicional, pero es un tratamiento natural, como lo había dicho anteriormente, es un tratamiento que se puede consumir tanto en la mañana como en la noche. Es muy fácil de consumir. Disolvemos. Este contenido del sachet es muy fácil en un... Yo lo tengo aquí reducido pues en agua porque él es simple, o sea, no contiene azúcar, ¿sí? Y yo soy un poquito más dulce, entonces lo que yo hago es disminuir el agua. Es súper disoluble. Sí. Manu, puedes oler. Tiene un olor espectacular. Y sabe también, es a coco. Uy, huele a coco impresionante, huele delicioso. Entonces, yo sé que ya me han hablado mucho de los beneficios y cómo me lo debo tomar y la presentación que viene, pero entonces dime cuál es el regalo y cuál es la promoción para los televidentes de Mi Parque, Tu el Casa. El regalo es algo muy especial, Manu. Vamos una sola caja de colágeno con 210 gramos trae 30 sobres de sachet de esta misma presentación. Okay. Pero Dominos Natura, especialmente para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, tiene esta promoción. No solamente se va a llevar ni una ni dos, sino tres por solo 99.900 pesos, marcando ya mismo a las líneas 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Recuerden, las 30 primeras llamadas no solo se van a llevar una ni dos, sino tres, que es un tratamiento completo para 3 meses aproximadamente. Regalemos salud. Es vital, vital ser, ¿no? La misma palabra lo dice, es para que nosotros obtengamos un estilo de vida mucho más saludable y recuperar esa elasticidad y ese colágeno a nuestra piel. Pero espérame que esto me quedó sonando mucho, entonces me estás diciendo que una sola cajita, ¿cuántos sachets trae? Una sola caja trae 30 sachets con esta presentación que tú tienes de 7 gramos. Muy bien, pero me estás diciendo que hoy con la promoción y el regalo que se nos van a llevar los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, se van a llevar tres cajas que serían 90 sobres, ¿sí? Que es un tratamiento completo para 3 meses. Okay. Llamando ya mismo al 322-7172 o al 300-448-8689 en Instagram, @dominos.colombia, marcando ya domicilio totalmente gratuito. Eso te iba a preguntar, ¿me vas a cobrar el domicilio? Porque no. a ese precio, no. Para nada, ese es otro regalo, es el domicilio totalmente gratis de norte a sur, todas las partes de Medellín. Muy bien, ahí estamos viendo el número en pantalla, pero quiero que por favor nos repitas el valor y el número de teléfono. Recuerde la promoción, por solo un solo colágeno nos vamos a llevar los tres por 99.900 pesos al 322-7172, 300-448-8689. 30 primeras personas, marquemos ya por favor. Muy bien, Patricia, muchas gracias por esa buena recomendación. Ti, aquí en Mi Parque, Tu Casa, un abrazo gigante. Gracias, y no igualmente. Te vayas porque seguimos con más contenidos, claro que sí. Acá y Luisa ya nos tiene a una posible ganadora. Luisa, adelante. Así es, Manu, y vean lo que tengo por acá, el planeador que nos dejó Isa como regalo para los televidentes, para las personas que han estado ahí, y ya tengo a una persona ¿sí? en línea, ella es Judy Muñoz de Río Negro. Judy, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Estuviste súper atenta, te puedo preguntar esos 4 pasos para facilitar esa planeación y tener un mejor orden en la cocina. Sí, claro. A ver, empecemos por el primero. Planear. Sí. ¿El segundo? Comprar. Maravilloso. ¿El tercero? Cocinar. Y por último, disfrutar. ¡Ay, se lo llevó! Maravilloso. Qué bueno, me encanta. Felicitaciones, ayúdenme. Me gusta mucho que nos hayan llamado desde el Oriente Antioqueño. Así que te llevas este planeador, te llevas el PDF y la clase de Isa Cocina con Amor. Así que felicitaciones, no vayas a colgar para que te tomen todos los datos. Después se van a comunicar contigo para saber cómo va a ser esta entrega. Pero felicitaciones y gracias por estar conectada con Mi Parque, Tu Casa. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Un programa excelente. Mi Dios le pague. Un abrazo gigante. Pues, chao, que esté muy bien. Que esté muy bien. Señorita,
Margarita, usted ahorita me decía como que vea manos, yo no tengo ni idea qué es el tema de la aloterapia. Uh-huh. Y yo le decía, pues a ver, yo, pues claro, me tocó consultar pues para poder estar aquí presente y poderle contar a todos los televidentes de qué se trata y cuáles son los beneficios, pero tenemos a una persona que se ha convertido en un estudioso del tema, investigando el tema, y para que nos cuente más, saludamos a esta hora a Antonio Bene... ¿Cómo se dice? Benvenuto. Benvenuto. Es que él es italiano, entonces el italiano se me quedó a mí en el colegio, pero benvenuto, bienvenido aquí muchas a mi parque, tu casa. ¿Cómo a estás? Ustedes por la invitación, muchas gracias. A ti por acompañarnos, y así como dice Manu, yo sí quiero saber de qué se trata esta terapia, la aloterapia. Claro que sí, la aloterapia, o también llamada salterapia, uh-huh, es una terapia donde nosotros en una habitación vamos a recrear el microclima y los ambientes que se encuentran en las cuevas de sal subterránea. Toda la habitación está recubierta de sal, en el piso hay sal, en las paredes hay sal, y tramite un aparato que se llama halogenerador vamos a pulverizar micropartículas de sal al interior de la habitación. Así las personas, estando rodeadas de este ambiente salino y también inhalando micropartículas de sal, tienen varios beneficios. Pero, Antonio, hay un poco más de espacio, porque es que ahora no van a coger, pues, y van a empezar a buscar la sal de la casa, de la cocina, para hacer la terapia, porque eso es una sal especial. Sí, es una sal especial de grado farmacéutico, es una sal que importamos desde Austria o Alemania, que son las únicas que tienen certificación de grado farmacéutico. Entonces, ¿eso por qué? Porque tiene que ser una sal 100% pura, porque a inhalarla podría provocar algunos daños. Ahí estamos viendo inclusive unas imágenes donde se ve ese cuarto donde se hace la terapia. Cuéntanos un poquito qué se encuentra y cómo funciona entonces esta terapia. Exactamente, como les explicaba antes, vamos a pulverizar micropartículas de sal al interior de la habitación. Así las personas inhalándola, estando expuestas a este ambiente, tienen varios beneficios para el aparato respiratorio, para la piel, también para la psiquis, para la relajación. Eso todo gracias a las propiedades de la sal, que es antiinflamatoria, antibacteriana, mucolítica expectorante, antiséptica. Entonces ayuda a combatir varios trastornos, tipo trastorno respiratorio, tipo asma, rinitis, sinusitis, bronquitis, bronquiolitis, además trastorno della piel, tipo dermatitis atópica, psoriasis, acné, piel grasa, e también trastorno psicoemocionale, tipo estrés, agotamiento, migraña. También estuve como mirando sobre el tema y increíblemente también puede servir para el tema de enfermedades de la piel, de acné, uh-huh, ¿también nos sirve para esto? Sí, sí, claro que sí, para problemas dermatológicos, eso sí. Eso. Pero entonces yo te escucho y digo, ¿pero cómo es? O sea, ¿hacen algo con la sal en la piel o es simplemente como un tipo de...? No, es solo exponerse a este ambiente salino. Ah, okay. Exactamente, las personas, como podemos ver en la imagen, tenemos cómodos sillones o camillas, las personas pueden hacer varias actividades al interior. Realmente uno pensaría, pues uh-huh, ya ahora se habla y se ha satanizado mucho el tema del consumo de la sal, uh-huh, ¿cierto? Entonces es consumir menos sal y estamos viendo otra forma de cómo esa nos puede ayudar y tener otros beneficios pues por medio de estas cuevas de sal, que sabemos que en Colombia hay dos, uh-huh, ¿cierto? Y están certificados internacionalmente para poder hacer esta aloterapia. Y quiero saber si solamente personas mayores podrían hacerse este tratamiento de alguna forma, esta terapia, o también podemos pensar en los menores. No, esta es una terapia apta para todas las edades, desde niños de algunos meses hasta adultos mayores. Es una terapia que no tiene contraindicaciones o efectos secundarios. Entonces, de cualquier edad, cualquier... También con algunos problemas de salud y todo eso, no tiene ninguna contraindicación, ningún efecto secundario. Es apta para todas las edades. Antonio, pues digamos que los niños, un adulto es más fácil de que se quede, uh-huh, ahí relajado y disfrute como del espacio. Pero entonces, claro, ¿cómo hicieron ustedes para empezar como a adecuar todo el espacio para que los traer niños... Traer esa sal, ¿no? Y también traer esa sal. O sea, imagínate si estamos hablando de una sal súper diferente, una sal que tiene, pues no sé, otros componentes o no sé cómo, sí, se la sal que decir... utilizamos en el aparato es la sal especial que le contaba antes. Sí. Pero toda la habitación está forada con sal colombiana, sal de la Guaira normalmente. Okay. Ya en la habitación tenemos más de 2.500 kilos entre el piso y las paredes por cada habitación. Y también como
Para los niños la adecuamos con varios juguetes y todo eso, tipo juguete de playa. Así los niños pueden interactuar, jugar en el piso con la sal como arena de playa. Maravilloso. Es muy difícil sacarlo después, ese es el problema. Claro, me imagino. Estuve también mirando que a través de una experiencia personal llegas y descubres como todas las cualidades que tiene y los beneficios que tiene la sal para el ser humano. Sí, eso sí, porque yo tenía problemas dermatológicos que curaba solo con varias cremas, otros medicamentos, y después buscando por internet alternativas naturales y todo eso, encontré la haloterapia. Esto en Italia. Encontré la haloterapia, miré, fui a algunas citas, a algunas sesiones de haloterapia y vi que después de varias citas, ¿por qué? Porque esto es un tratamiento 100% natural, entonces para ver los beneficios uno tiene que tener frecuencias y constancia para ver la mejoría de los síntomas. Entonces vi que tuve mejoría, entonces después me metí en el asunto y me gustó mucho. Bien, ¿podemos recordar entonces cuáles son esas enfermedades que se han visto y que has podido ver cómo ha sido esa mejoría y cómo las personas siguen creyendo en este tratamiento que es natural y que de alguna forma usted siempre debe consultarlo también con su médico, decirle que va a hacer esa terapia, que es otra alternativa para esa dolencia, esa enfermedad, esa patología que usted tenga? ¿Cuáles se han podido ver y que ustedes han podido ver el gran resultado con esta terapia? Eso, los mayores resultados se vieron en la parte respiratoria, para problemas crónicos, también para personas que ya tienen problemas crónicos que no se pueden curar, como EPOC, fibrosis quística y todo eso. Tuvimos muy buenos resultados porque le va a mejorar la calidad de vida, porque no pudiendo aliviar la enfermedad, pero le mejora mucho la calidad de vida, entonces puede vivir mejor. Y también en la parte de los niños, trabajamos mucho en la parte de asma, alergias y todos esos problemas. También tuvimos niños de algunos meses, 3 o 4 meses, que tenían bronquiolitis, que tenían que hospitalizarlo muy seguido y todo eso, le resultó muy bien, le alivió mucho los síntomas. Algo que me gustó mucho cuando comencé a mirar sobre el tema es eso, como yo soy mamá, pues los niños normalmente están con toda la naricita congestionada y es una terapia perfecta para ellos, no les causa como ningún dolor, ninguna angustia y los descongestiona muy fácil. Exactamente, no tienen que ponerse ningún aparato en la nariz o en la boca, sí. Eso porque también como usted como mamá puede ver que ahí mismo se tienen congestiones, los médicos ahí mismo solución salina para hacer lavado nasales y todo eso, entonces uno ve los beneficios que trae la sal. ¿Cómo? ¿Y qué es la solución salina? La solución salina es tipo un agua con un porcentaje de sal, exactamente. Ahí está. ¿Qué se va a hacer? Precisamente, entonces, ¿cuáles son las redes sociales? Entender que eso es un tratamiento que es 100% natural y que usted siempre lo debe consultar con su doctor si quiere hacerlo, si quiere acceder, para que obviamente siempre esté respaldado de su médico de cabecera. Exactamente, redes sociales, tenemos Instagram, AloCenter. También en Facebook nos encuentra con AloCenter o también en la página web alocenter.com. Bueno, gracias Antonio por acompañarnos, muchísimas por compartirnos ese conocimiento tan interesante sobre esta terapia, Manu, me encanta. Nosotros vamos a continuar aquí, sí, señora, en Mi Parque, Tu Casa, porque venimos con... Vamos a hablar de la conexión que tiene la mente con el cuerpo, el ejercicio, la nutrición y la vida saludable. Así que ya volvemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, porque ahora vamos a hablar cómo se puede educar la mente para que se conecte con el espíritu, se conecte con el cuerpo y usted pueda ver esos beneficios que tanto buscamos cuando hablamos de vida saludable. Porque siempre decimos, ay, es que yo quiero empezar una dieta, es que yo quiero empezar a tener un hábito, el hábito de hacer ejercicio. Pero primero vea, la loca de la casa, como la conocemos, hay que controlar un poquito más. Entonces, por eso tenemos a nuestro siguiente invitado, Jorge Mario Rubio, magíster en psicología, y es la persona que hoy nos va a ayudar en este tema
pues con estos pocos minutos, porque el tema es muy extenso, pero la idea es que nos des esos tips, esos consejos que nos ayude a tener ese control de alguna forma de la mente sin que nos pese tanto la espalda cuando lo vayamos a hacer. Hey Manu, gracias por invitarme, ya Luisa, muy contento de estar aquí. Y lo primero que yo diría es que pues, no hay que tratar de controlar la mente. Yo creo que hay que hacer las paces con la mente. Claro, hay porque que dejar estamos... de esa lucha constante de controlar las reglas de perfeccionismo, de aumentar la productividad, etcétera, etcétera. No, hay que tratar de vivir en paz con los pensamientos y con la mente. Y creo que eso facilita que se estructuren hábitos. ¿Sabes, Jorge Mario? Y bienvenido, gracias por acompañarnos. Que me encanta que menciones eso porque yo creo que el 2020 para todos fue como ese encuentro con el silencio en casa. Hacía ya mucho ruido alrededor, pero era como escuchar todos esos pensamientos, empezar a mirar entonces de verdad cómo voy a hacerle frente a todas esas situaciones, y la mente nos jugaba momentos difíciles. Entonces fue como un reto para todos empezar a trabajar no solamente el cuerpo, porque también se notó que todo el mundo se empezó a preocupar un poquito también por empezar a esa actividad física, pero se dieron cuenta que también era muy importante trabajar el tema mental. Claro, es que hay una máxima antiquísima que dice que mente sana, cuerpo sano o algo así. Y digamos que las ciencias modernas nos han hecho un poquito de daño al dividir el cuerpo y la mente. Y somos uno solo, o sea, no puede haber salud mental si no hay salud física y viceversa. Por lo tanto, todo lo que hagamos con esta máquina que la vida nos ha proveído, pues va a fortalecer y promover procesos en esta CPU que tenemos aquí encima, que es la mente o nuestro cerebro. Finalmente, la mente es como la filosofía de lo biológico, que es el sistema neurocognitivo y cerebral. ¿Pero qué es salud mental? Pues si vamos a aterrizarlo y para que yo pueda definir que tengo salud mental, ¿qué puedo decir? Es un estado integral de bienestar. Ajá. De bienestar en la que no necesariamente se adolece de problemas o se adolece de enfermedades. Incluso la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es un estado de bienestar que me permite conectarme con cada una de las diferentes experiencias y situaciones que ocurren a lo largo de la vida y reaccionar de manera adaptativa frente a ello. Por ejemplo, es normal en este momento tener un poco de ansiedad. La ansiedad no es tan mala y no hay que huirle, no es la mala de la película como todo el mundo lo quiere de pronto mostrar. Si la ansiedad, Manu y Luisa, no estuviéramos acá, la ansiedad es una reminiscencia filogenética de la especie que nos permitió salir corriendo, no sé, desde el dinosaurio, el pitecántropus, esas vainas raras que yo no sé, desde ahí nos permitió huir frente a las amenazas reales. El problema es cuando la ansiedad, por ejemplo, la alarma se prende frente a una falsa alarma, valga la redundancia, y entonces no tenemos una amenaza real, pero nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente reacciona como si. Entonces vivimos a toda hora paniqueados. Es tenerle miedo al tigre, pero sin el tigre. No nos enseñan eso desde niños. Entonces, ¿cómo empezar a identificar ese bienestar, esa salud mental? ¿Cómo podemos hacer? Sí, porque digamos, titulamos así, o sea, ¿cómo educar la mente para conectarlo y sentir el bienestar con el cuerpo? Pero uno, ¿cómo hace eso? Haciendo. ¿Y cómo se hace eso? Hay que empezar. Mira que nadie, por ejemplo, y ahorita hablábamos, y es que hace un psicólogo hablando de obesidad, de nutrición, etcétera, o de entrenamiento de actividad física. Pues mira, de hecho, el título de la ponencia que estamos haciendo todos estos días, que lo estoy haciendo en compañía, o lo estamos haciendo por iniciativa de un entrenador con el que trabajo, que se llama Johnny, y es, bueno, empiece de a poquito. Hay algo que se llama aproximación progresiva a la conducta. No pretendas correr una maratón, pero puedes pretender caminar 10 minutos. Un hábito se empieza a instaurar de a poquito, pero hay que empezar. Tenemos que pasar de la palabra, del pensamiento, del hecho, al hecho, a la acción. Pero yo siento que también nos pasa algo, y es, bueno, yo decido y voy a empezar a caminar esos 10 minutos, y empieza la mente a hacer un autosabotaje de no, mañana. Sí. No, es que es mejor porque la novela está tan buena que no me la puedo perder hoy, ¿cierto? Y empezamos a
a tener esas limitaciones y a ponernos esas limitaciones a ese hábito que queremos de los 10 minutos de salir a caminar. ¿Qué hago en ese momento cuando empiezan a crear esos pensamientos y empieza la mente a darme esas excusas? Mira, hay una frase que a mí me caracteriza y es que no siempre vas a estar motivado para hacer las cosas. Hay momentos en los que hay que ser disciplinado y la disciplina siempre alcanza la inteligencia y la disciplina siempre alcanza el talento. Entonces, bueno, no es tan sencillo como decirlo, pero basta con dar ese primer paso. Las ganas no van a aparecer del sombrero del mago, o sea, las ganas no van a aparecer abriendo el nochero. Las ganas de hacer algo ocurren cuando yo tengo contacto con la experiencia. Entonces, a mí me puede dar mucha pereza ir al parque, pero cuando voy al parque me doy cuenta que lo disfruto y ese contexto se convierte en algo que en psicología se llama reforzante, que aumenta la posibilidad de que ocurra. Entonces, lo que yo le digo a mis pacientes y a mis usuarios es: hágalo, no dude, no pienses, simplemente hágalo, que cuando lo haces, entonces te vas a conectar con el bienestar y el beneficio de tener la experiencia. Y no podemos tener esos altos estándares, es decir, hay que también hacer un proceso de aceptación y de aproximación a las metas. Como dice Manu, que es muy juiciosa, ella no siempre se levanta con ganas de hacer ejercicio, pero ella se viste, se cambia y lo empieza a hacer así sea con pereza, le sí, gana a porque esa... la motivación no existe todos los días, no. Pero el hábito... si lo tengo incorporado, lo tengo, o sea, para mí es normal, o sea, ya lo tengo normal en mi cabeza de levantarme a hacer ejercicio, pero no significa que hoy, uy, amanecí, pues, que tengo unas ganas de hacer ejercicio y sudar, no, siempre me pasa. No, y los que hacemos actividad diaria, actividad física, nos duele, o sea, la gente dice, claro, es que usted entrena todos los días, seguramente a usted no lo duele, todo lo contrario, yo entreno todos los días y yo te conté ahorita, yo en un proceso de sobrepeso y mi salud articular no es la mejor. Y el entrenar todos los días impacta ciertas claro. cosas y duele y hay malestar. Sin embargo, pues me levanto y voy, hay que hacerlo. Jorge, hoy nos traes unos tips para que miremos acá. Sí. Nosotros tenemos unos tips para compartir contigo acá hoy sobre este tema y aquí los tenemos. Muy bien. Y en esos tips que estamos viendo de cómo cuidar tu salud mental, estar, cuidar tus horas de sueño, realizar actividad física, meditar, cuida tu alimentación, organiza tu tiempo. Eso es súper importante planear. Fija tus objetivos y comparte tus preocupaciones. Me encanta esa última porque va con lo que estamos hablando. Claro. Así es, ¿cuál es la invitación final? ¿Cuál es ese mensaje que le tenemos a esas personas que necesitan educar la mente para ver esos beneficios en su cuerpo? No tenemos que estar amarrados de los estereotipos, porque no hay que perseguir una figura o algo estético. Yo pienso que el concepto de bienestar es algo que se construye día a día y que podemos empezar hoy, caminando 10 minutos, diciéndole que no o postergando la gratificación de un alimento que sea muy preparado o algo procesado. Y empezando a hacer, el tercero decía meditar. Entonces uno dice, mierda, pero estamos en horario familiar. Tranquilo. Si yo no soy chino, ni oriental, ni Buda, ¿cómo voy a meditar? Simplemente respira de manera controlada. Haz consciente tu respiración. Inhala, lleva el aire al pecho, luego llega al vientre, exhala, siente lo que pasa con la respiración. Y si hace estos ejercicios durante 1, 2, 3 minutos todos los días, se va instaurando el hábito. Es que no podemos pretender que yo voy a empezar a meditar hoy y mañana voy a estar como el lama, 7 claro. horas en posición de flor de loto y no me va a doler nada. Lo primero que hay que hacer es hacerlo, hazlo, aún con miedo, aún sin ganas, simplemente hazlo. Investigue, busca el profesional, de esto ya se sabe mucho y se han conocido bastante sobre el tema, entonces si usted tiene ganas, hágalo. Y si no, también. Y si no, también. Listo, Jorge, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Manu, un abrazo gigante. Gracias, Luisa, muchas gracias. Encantada, cuida su Jorge. Salud mental, chao. Señorita, ¿le gustó el programa de hoy? Me encantó, voy a poner en práctica todo lo que nos compartió esta chica Isa de la cocina, me encanta. Sí. Yo también tengo que empezar a planear mis días de ejercicio, a me no postergar más. Mejor dicho, aquí estoy para aprender todos los días. Muy bien, y por eso los invito, pues no solamente a Luisa, sino a todos los televidentes a que se conecten de lunes a viernes 9:35 de la mañana con mi parque a tu casa y tendremos repetición a las 5 de la tarde para que ustedes aprendan mucho de la vida saludable. Así que los esperamos mañana. Un abrazo gigante y se cuidan bastante. Chao, chao. Chao.